Dos veces al mes llevo terapias con, con un psicólogo deportivo. ¿Qué te ha hecho más fuerte? Puede ser el que me, el que me inculen por apellidarme Archimbo uh -huh. Y digan, no, este, juega por su papá. Claro. O tiene la vara de su viejo. Un uh -huh. empresario, José Luis Fernández, se contacta con mi papá. No sé, por casualidades de la vida, no sé. Cuando está para ti, también pasa sí. un montón de cosas. pegar debe ser después de Cristal. El que más jugadores promueve. El que más jugadores promueve. Tal cual. Y sale Vidales. También está en la reserva uh -huh. de Alianza. Claro. Me dice... Mi profe te ha agarrado cólera, me dice. Y el profe Néstor Lorenzo al año siguiente me dice: Mira, yo te traje a Melgar por ese partido amistoso. Yeah. entró al medio tiempo del partido y dijo: el que le da una patada al chumbó tiene dos días libres. Todavía tienes acá la marca de. Sí, sí, la enseña <laughs> de Kaiser. Para mí es penal. Este programa llega gracias al auspicio de Retabet. Onda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez aquí a Cojumanco, esta vez con un gran invitado. Y digo gran porque también está pasando por un gran momento. Jean-Pierre Archimbo nos acompaña. Jean-Pierre, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Qué gusto verte. Igualmente, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida en este momento? Te veo con una sonrisa de oreja a oreja. <laughs> bien, bien, la verdad. Eh, lo tomo con mucha humildad, con mucha calma, el, el gran momento, como bien dices, que estoy pasando. La verdad que no me ha cambiado en nada. Eh, sigo, siendo, sigo siendo el mismo de siempre en todo aspecto y, y sé y, y siento que eso es importante. Eres terco porque he revisado tu Instagram, <laughs> ¿no? Uno tiene que ir por la historia. Y mencionas mucho esa palabra, terquedad, terquedad, frases asociadas a lo terco. Cuéntame un poco de eso, ¿por qué? Es que en sí soy bien picón, o sea, no me gusta perder ni... Ni Lankempo, ¿me entiendes? O <laughs> sea, desde muy niño siempre he siempre sido así. Uh -huh. eh, me he criado así, me han criado así también. Eh, y recuerdo que un amigo del fútbol, al per perleche, uh -huh. puso una frase: El mundo es para los tercos. Ah. Y me la copié de él, la verdad. No sé si él se la copió de otro y así, claro. pero, pero me la copié de él y, y bueno. Y la uso a veces cuando se puede. La terquedad vista para bien, para competir, para no quedarte estancado, para no conformarte, digámoslo así. Querer más, o sea, no este, conformarte con lo que puedas tener, si no conseguiste esto, bueno, el siguiente paso es este y este y este y seguir y seguir. Eh, como te digo, siento que, que me han formado así, y también es mi, mi esencia el de uh -huh. no querer perder, el querer ir por más y, y siento que, que al final eh, me ha ayudado. ¿Cómo te describirías como futbolista? Eh, como futbolista, eh, un futbolista inteligente que, uh -huh. que sabe ocupar espacios, uh -huh. eh, que le gusta leer mucho el juego dentro del campo. Eh, no jugar por jugar, sino saber que el fútbol en sí es un juego uh -huh. y que tienes que saber... Eh, encontrar valga la, la redundancia los espacios necesarios para poder hacerle daño al, al rival interpretar lo que se da que son un montón de cosas sí 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 tal cual eso siento que es algo que me caracteriza siento que eh, lo he ido mejorando uh -huh. que hago inclusive puedo puedo mejorarlo mucho más y, y siento que es una de, de mis virtudes dentro del campo de juego en ese aspecto porque porque de ahí la, la entrega el el corazón, eso para mí es innegable. Eso hace que llegues y estés en las fotos finales muchas veces, ¿no? Bueno, ahora hace poco con Alianza, apareces en un espacio que no, no había o no estaba ocupado y llegando, o sea, sorpresivamente, después apareces por el otro. O sea, no eres un jugador lineal que ve el lugar y va hacia adelante, sino pareciera que ya tenga ocupado este espacio y voy para el otro. Sí, ¿no? sí, esa cual. es la inteligencia de la que, de la sí, que un poco sí, no O sea, eh, siento que es una de mis virtudes, como sí. te digo, eh, ir de atrás hacia adelante. También en el club, uh -huh. el profe Marco también me da esa libertad de, de poder pisar más el área y que tal vez quien juega a mi lado. en este caso era Orsán, que sea más posicional okay. y, que, y que yo tenga esa libertad de poder desprenderme. Es lo que pide el, el fútbol para el volante de hoy, ¿no? Ir y vuelta, pero aria, que aparezca, sí. o sea, que tenga gol y que esté en la foto final. Sí, sí, o sea, en la posición en la que estoy, primero físicamente tengo que estar muy bien y llegar de área, ya tanto para defender y cuando hay la opción de, de atacar también y, y uno como volante y uno como central también, uh -huh. cuando el volante llega de atrás hacia adelante es como que le pierdes ya referencia claro. y le cuesta un montón. ¿Era la Virgen de Chapi en la celebración? Sí. Sí. ¿Por qué la Virgen de sí. Bueno, pasa que te contaba de mi crianza, sí. me criaron así y vengo de una familia muy católica, uh -huh. eh, con mucha fe, con mucha devoción, creemos en Dios obviamente, eh, en la Virgen también uh -huh. y, y en, los, en los santos. Entonces, en cada ciudad que he estado, porque yo siento que mi carrera ha ido de menos a más, uh -huh. o sea, escalando, esforzándome, uh -huh. objetivo tras objetivo. En Ciudad que he estado siempre hay como que un, un santito que, que es este, la imagen de la ciudad, ah, por ya, así ya, decirlo. Okay, okay. Originario de la sí. ciudad. Sí, y llegando a Arequipa, era la Virgencita de Chapi. Yo no la conocía, no sabía. Mi papá siempre me hablaba y me decía Arequipa, tal, y me hablaba de la ciudad, de los mejores futbolistas de Melgar, uh -huh. y me decía, la Virgen de Chapi me decía. Y yo, bueno, lo escuchaba, lo escuchaba hasta que me di cuenta y, y sé de, de esa fe y devoción que le tienen la misma ciudad, el equipo en sí, y bueno, con mi señor y con mis hijitos fuimos a, a visitarla al santuario hace justo en esa semana, el jueves me parece, claro. pero ya habíamos ido antes, o sea, tengo tres años en, en, el en Melgar país. y he ido, he ido, he ido siempre, y tenía una molestia en la rodilla, me molestaba, me molestaba, hasta la mañana no sabía si iba a jugar. La noche previa tampoco, con el fisio, nos quedamos hasta tarde, con claro. el doctor también. Y yo le decía a mi esposa, reza, por favor, pídele con fe que esto que lo otro, que somos, somos creyentes. Y me encomendé y mi esposa, te cuento esto, eh, dos semanas antes o tres semanas antes perdió su estampita, la que yo saqué. Ya. Pero me dice, pucha, mi estampita no la encuentro, que esto que lo otro. Qué raro le digo. Y en el vestuario hay imágenes de santitos y está la virgencita de Chapi. Y un, llegas, saludos a todos, pues, ¿no? Vas pasando y yo veo una estampita ahí y digo, esa es la de Yara, Yara se llama a mi esposa. ¿Será? Digo, y le tomo foto y Yara, ¿es una estampita? Le digo, sí, esa es, ¿qué hace ahí? Me dice, <laughs> no sabemos cómo. Y bueno, cuestión que antes de salir de la casa de la equipa Lima, eh, me la da y en el partido antes en el vestuario, me la pongo en la canillera, pues, ¿no? Y como un, un agradecimiento de que, de que pueda jugar porque me incomodaba. Pero, pero dije, no, tengo que jugar, tengo que estar y gracias a Dios todo, todo salió bien. Pero te sacó al final del partido. Al medio tiempo, al medio sí, tiempo, sí, claro. era por ahí lo, lo estipulado uh -huh. y bueno, y con los exámenes, gracias a Dios no arrojó un, que era algo tan grave, sí una molestia, pero que con tratamiento, uh -huh. con preventivos, este, puedes estar. Pues, ¿no? Por eso él nadie sabe lo de nadie. Nadie sabe lo de nadie, exacto. Por esta sí. historia de la rodilla, la estampita. Sí, y... Sí. y es una frase que también eh, la llevo mucho conmigo. Porque uno, como futbolista, o por ejemplo, el, en, en mi caso, que, que soy picón, que esto que el otro, no sé, un compañero tiene un mal entrenamiento, uno como compañero, ¿qué hace lo más fácil? Uh -huh. Bueno, eh, PTM, este, ¿qué te pasa? Eh, ¿Por qué no pasar un buen pase? ¿Qué sé yo? Uh -huh. Pero tú no sabes lo que él puede estar pasando en su casa. Claro. ¿Me entiendes? Okay. Y lo más fácil es que es putearlo, garajearlo uh -huh. Entonces. A mí no me van hace a hacer así, ¿me entiendes? Eh, siento que si, que si uno va a ser líder, tiene que ser del positivo y del, del corregir bien. Obviamente, si es repetitivo y sientes que las cosas no están bien, por ahí ya va cambiando. Uh -huh. Pero de ahí uno no sabe lo que está pasando en casa, si su mamá está mal o, o este puede que tenga problemas sí, familiares. Familiar, sí. claro. Y hoy por hoy que la salud mental es, es, es tan compleja... Eh, Prefiero yo partir de, de ese lado y como te digo, nadie sabe lo que pueda estar pasando. Partir a la de otra, la ¿no? pregunta quizás, ¿no? Oye, ¿pasa algo? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? O sea, soy de esas personas y, y siento que, como te digo, uno no sabe lo, lo, lo de nadie lo que pueda estar pasando y, y una ayuda o un abrazo y llevarlo a un costado eh, le puedes también a él facilitar muchas cosas. De hecho, te tocó hacer, hacer capitán desde muy joven, ¿no? Me ¿Crees to... que por esta condición de ser eh, solidario desde ese aspecto? Puede ser, sí, puede ser, puede ser que sí, eh, es algo que por ahí me, me caracteriza uh -huh. y sí, siempre pienso en mí obviamente, en querer ser el mejor, en querer estar bien porque es la única manera de poder ayudar a mi equipo, claro. pero también si sí, por ahí siento que, que no sé, que tú no estás tan bien o, o te pasa algo porque es de una manera y estás de otra, eh, me acerco miras? con confianza y si, si, si me arrochas... Me arrochaste, pues, no claro. Pero no pierdo nada el que, el que, el que puedas decirme eh, si sí, me está pasando esto y lo otro y buscar la, la manera de poder solucionarlo. Claro, la muestra de interés también creo que es, eh, eh, es, es emotiva, ¿no? O sea, es muy poca la gente que hoy por hoy se te acerca a decirte también. o a preocuparse por otro. También, también. Y eso creo que es hasta una virtud, el hecho de solamente preguntar, a veces el cómo estás, como hablábamos con Pedro de una vez infravalorado, ¿no? El, como estás pareciera que es una secuencia del hola, ¿cómo estás? Pero en realidad podría tener una respuesta muy profunda. Me está pasando esto el lo claro. otro y tú ni, ni, este, ni te das cuenta o ni sabes, mm. pero eh, una hora antes lo carajeaste, le dijiste de todo porque no pudo dar un pase bien o porque está entrenando pero está con la cabeza en otro lado que pasa un montón de veces claro. y, y bueno eso más que nada. ¿Qué te ha hecho más fuerte? Por ejemplo, en eh, tu vida? Bueno, eh, puede ser el que me, el que me inculen por apellidarme Archimbo, uh -huh. que diga, no, este juega por su papá claro. o tiene la vara de su viejo. Uh -huh. Y puede ser que haya tenido una oportunidad, no sé, porque mi viejo me pudo ayudar, pero este nomás, ¿me entiendes? Uh -huh. Ya si yo no lo aprovecho o si yo no voy más allá, claro, lo sabes que mira, tu hijo... Bien, buena persona, buen sí, chico. Que juegue interclubes. Pero que estudie, ¿me entiendes? O sea. Que chape su libro y que estudie. O interclubes. Entonces, eh, siempre es, es así. Las redes so eh, sociales también son, uh -huh. son muy malas en ese aspecto. Lastiman, ¿no? Sí, sí, hacen daño de todas maneras. Lo mejor que, que uno pueda hacer, o en mi caso, no sé, estoy con el celular porque es inevitable sí. y todos lo usan. Eh, Jean -Pierre, voy a ver Jean-Pierre cuando llegar... Chin. Para, para evitar así sea para bien uh -huh. o para mal porque, okay. porque uno como futbolista es ser un, un día bien el otro entonces preferible eso porque antes sí obviamente me afectaba uh -huh. y, y lo que hice fue este pedir ayuda obviamente psicológica eh, dos veces al mes llevo terapias con, con un psicólogo deportivo y, uh -huh. y siento que me ayuda un montón ¿Qué momento fue ese? ¿Algún momento que fue de Quiebre en lo emocional por los comentarios o por las críticas? Eh, me parece que fue cuando llegué a Melgar. Ya. Yeah. Llegué a Melgar. Y por ahí no llega y dice, bienvenido a Archimbópez, ¿no? Y inflas el pecho y dices: uh -huh. Melgar, un claro. gran equipo. Sí. Siento que mi carrera está yendo de menos a más, como te decía. Eh, paso de Muni a Melgar, siento que es un paso importante. Uh -huh. Un equipo que siempre pelea, protagonista, que lo miran distinto. Claro. Entonces, este, yo para empezar sabía que ya un equipo formado, que solamente ese año llegamos Galeano, Pérez y yo. Sí. De ahí era la base la misma, ¿me entiendes? Cuesta, y, Iberico. El Chaca, ah, sí, eh, Chani, sí. el viejo Orzán. Ya era como que la base ya estaba. Uh -huh. Dije, yo voy y voy a pelearla y mi esencia y yo voy a ir y, y voy a dar todo para poder ganarme un lugar y cometí grave error de ver los comentarios yeah. pero no solamente en la presentación sino como que los primeros dos meses Pero chumbo quién es por qué ha venido qué esto qué el otro viendo tantos que por aquí uh -huh. que por allá y dije, pucha no o sea me está afectando sí porque parece mentira no sé jugué un partido de los primeros que jugaba falló el central y yo estaba adelante uh -huh. para ponerte un ejemplo Ajá. x y uno puso, pero chimbo estaba ahí parado, ¿por qué no hizo nada? Y yo sabía que no tenía responsabilidad, claro. pero me quedo, claro, porque qué? Es mejor debía estar parado más acá y claro. evitar. Y te haces cabeza, te haces cabeza, te haces cabeza. Y le dije a mi esposa, pucha, mina, o sea, a mí me encanta el fútbol, yo lo amo, pero también necesito necesito este ayuda psicológica que me pueda también eh, llevar al otro extremo de la tranquilidad. Uh -huh. Y siento que sí, que, que, o sea, que me ayudó un montón y me dijo eso. Que, mira, tú piensas que, que te equivocaste, que fallaste, pero nada, o sea... No está mal pensar. Nada que, que ver, que ver. Que claro, claro. O sea, pero ya tú lees un comentario y te dicen, no, sí, pucha, pude haber hecho esto y lo otro, pues, ¿no? O sea, ya te trabaja la, uh -huh. la cabeza en contra. Y ahora que entiendo pasa lo contrario, ¿cómo lo manejas? Porque... No, igual, o sea, igual sigo recibiendo... Así ha he hecho gol contra Alianza... Esta semana también tengo el psicólogo uh -huh. y, a, y hablamos de muchas cosas, de lo, de lo bueno, de lo no tan bueno, de los días previos que pasé para jugar este partido porque claro. sentía que, que no podía, ¿me entiendes? O que me incomodaba mucho. Uh -huh. eh, entonces eh, siento y soy un convencido que el que tiene psicólogo deportivo hoy por hoy está un paso claro. adelante que el otro. Claro. Que es además eh, decidido por... Por, por uno, no es institucional, digamos Exacto. que hoy por hoy ya es mucho más común. También, que hay también, un psicólogo Claro, deportivo. que hay. Pero me parece que uno se lo tiene de manera personal, es tu tiempo, claro. eh, te sueltas más, uh -huh. entonces siento que, que es clave por hoy. ¿Cómo empieza tu vida en el fútbol? Mira, yo soy del RIMAC, uh -huh. de un barrio recontra tradicional, muy popular, donde he jugado en la pista. Dos piedras, uh -huh. eh, gol de rodilla para abajo. <laughs> claro. Carro, carro. Claro. El trompo. Salía, las taba, canicas, claro. los chipitaps. O sea, salía de mi, de mi casa eh, los sábados, no sé, tres de la tarde. Y a las once mi vieja llegaba así, venía de esta, de esta dirección y me decían, Jean-Pierre, tu mamá. Y yo le encaraba y la. La fijaba y me iba para un lado y me iba a mi casa corriendo porque, porque no llegaba más, ¿me entiendes? Claro. Eh, entonces yo empiezo en Cantolao muy, muy, muy chico, tres añitos cuando entrenaba en, en Fertiza, uh -huh. tengo vagos recuerdos. Y hay una Copa de la Amistad y yo jugaba para Cantolao B. Uh -huh. Y en la Copa de la Amistad llegan equipos o sea, de todo el mundo, pues ¿no? Uh -huh. Y equipos buenos que, son, que Sí, sí, sí. Pasó de al Cantolao también juega en... En la Gotiaca, en, Lega, en Suecia, en marca, así, así, se pasean por todo el mundo. Sí. Y pasa que juego para Cantolao B, y para esto yo entrenaba en el Callao, y del Riemann al Callao, o sea, es un, un tramo sí. largo, pues, claro. ¿no? Y me acuerdo que Cantolao A, de la misma categoría, porque era Cantolao A, Cantolao B, Cantolao C, uh -huh. Cantolao B, eh, perdimos contra Cantolao A. Ya. Nos ganan y, y quedamos fuera, fuera. quedamos fuera vamos al entrenamiento de la siguiente semana, acaba la copa de la amistad, yo iba con mi hermano, el mayor, me acuerdo que me llevó ese día, y el profesor dice, tal, tal, y archumbo se quedan al final, llamen a sus papás o a sus apoderados, y nos dicen que vamos a pasar a Cantolagua, o sea, era un paso, ya claro. era un paso importante, ¿ves? Sí, ¿no? sí, sí. Pero, eh, mi mamá dice, mira, este, te estás yendo hasta allá, el trayecto es muy largo, ¿por qué no te vas a Cristal? Yo vivo de la Florida a ocho cuadras, Nada. cerquita, o sea, me recontra convenía en todo aspecto. Y yo, claro, vamos, le dije de uno, o sea, vamos, vamos, vamos. Y fuimos y mi papá, Ness, eh, te digo del tema de las oportunidades, uh -huh. mi papá habló en ese tiempo con el profesor Mejian, me acuerdo, claro. y no existía mi categoría, la cuatro uh -huh. Entonces tuvimos que estar en la 93, uh -huh. 93, 92, pero como tenía condiciones, me alcanzaba, ¿me entiendes? Uh -huh. Y ya estando en Cristal, eh, formamos la categoría 94. Uh -huh. Con Loyola, que también es del, claro. del, del RIMAC, con Clavijo, uh -huh. que es para descanse, sí. siendo el 95. Entonces me quedé ahí en Cristal, en Cristal, eh, siendo muy chico, con la señora Cata Ventín uh -huh. que nos tenía espectacular, me acuerdo. Sí. Y... Cristal es club soñado, pues, ¿no? Para los jóvenes, para los chicos. Este capítulo, ya gracias al auspicio de Reta Retabete, que como siempre nos acompaña en esta nueva temporada en cojo y manco y trae la promo vamos Perú, sí, hay que ponerle fe a la selección. ¿De qué trata esta nueva versión que nos trae Retabet en cuanto a la posibilidad de que tú puedas ganar? Apostar desde 20 luquitas en el Perú Uruguay. Apostar también 20 luquitas en el Brasil Perú. De esta manera, ganes o pierdas, Retabet te hará 20 soles, finalizada la fecha doble FIFA. Para que lo puedas jugar en cualquier otro evento. 20 en el Perú Uruguay, 20 en el Perú Brasil o Brasil Perú. Y ganes o pierdes, tendrás 20 soles para jugar en cualquier evento gracias a Retabet. No olvidar que ustedes se tienen que apuntar en la promoción Vamos Perú, vamos Perú, en el apartado promociones que encontrarás en la página web. Que encontrarás en retabet.p. Eh, si todavía no eres cliente de Retabet, si no te registraste, hazlo con el código cojo y manco, todo junto y en mayúsculas. Y así obtendrás también el bono de bienvenida de hasta 600 lucrecias, más 50 giros de casino totalmente gratis. Así que ya lo sabes, cualquier duda, entren a la sección promociones en la página web de Retabet. Continuamos viendo este capítulo que está espectacular con Jean-Pierre. Archimbo. Sí, o sea, sí, sí. O sea, te forman bastante bien, la verdad. Y te dan eh, todo como si fueses profesional. Valores, claro. sí, también. Eso, eso, de verdad, es, es muy, muy cierto y, y te ayuda mucho. Uh -huh. Entonces, eh, llega, me acuerdo, del 2008, yo siendo uno de los fundadores de la categoría y, y estando ahí. Y un profesor me dice: Bueno, era como que enero y pruebas. Ya. Yeah. Se volvió pruebas, pruebas y que iba a limpiar gente, que esto, que lo otro. Yo tenía que. 10, 11 años, uh -huh. por ahí. Y uno ya se da, tiene que asumir y saber que si no estás bien, te van a limpiar. Sí. Y un profesor este, llega como que un viernes y ya semanas antes eh, decían como que iban a contar con otros, con otros no. Y me dice, mira, te puedes quedar, me dice, pero las oportunidades que vas a tener van a ser más más remotas, más más complicadas, y mínimas. Sí, mínimas. Yo jugaba de delantero, me acuerdo. ¿Ah, sí? delantero sí ¿Nueve? Por, de nueve sí por ahí que me retrasaba un poquito para tener más contacto claro. con la pelota un segundo delantero sí, de la... sí sí Man, ya, sí y mi viejo me decía mi viejo me decía tienes que ser delantero me decía porque es este el que gana más el que vende más que saca que el otro <laughs> claro. y un niño y un niño o es sea, <laughs> verdad pues, ¿no? pero claro que la... claro pues, pero uno niño dice ah ya pa, está bien. le haces caso pues claro. no eh, pero a mí me gustaba como tener más contacto con la pelota y el nueve por ahí no tanto pues, sí ¿no? Pues. Hay que esperar, esperar, claro. esperar. entonces eh, me acuerdo que el profe me dice eso y yo le digo, ya, profe, está bien, gracias. Entonces yo entendí que no iba a contar conmigo, pues uh -huh. no, que tenía que buscar otro lugar. Imagínate, yo 10, 11 años de la Florida hasta mi casa caminando con mi, con mi bolsito, todo ese camino, ¿cómo le mi mamá ahora que. Y triste, ¿qué Preocupado, ah, triste y. Palteadazo, pues claro. me entiendes? no sé si hasta lloré, seguro, me imagino. Uh -huh. Llego y mamá estaba descansando y me pongo en cuclillas, me acuerdo, y digo, mamá, mira, ha pasado esto. Y se para y me dice, ¿en serio? ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Y cosas del fútbol, pues, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Claro. Y, me, y me acuerdo que mis hermanos, eh, Luigi y Lalo, eh, uh -huh. entrenaban en una academia. Y como era verano, a mí me pasa esto un viernes y yo el día siguiente ya estaba entrenando en esa academia para no claro. perder ritmo claro. y ver la posibilidad de el lunes donde poder Empezar. Y, y mi viejo ahora con el Cholo Castillo. Y me acuerdo que, que voy hasta ahí, El Salvador, que era el complejo de, uh -huh. de Alianza, y me hace la prueba. Más cerca todavía estaba. ¿Ah? Más cerca todavía. Imagínate. Era de polo a polo. <laughs> claro. De, y, del Callao, y o sea, del, del Callao lejos, del Rima ya. Claro. Caminando, y Pero después. Oh. Imagínate, claro. Y era toda la pandemicana, claro, e sí. ir del colegio a Matute y ahí salía un bus que te llevaba hasta hasta Villa Salvador y el profesor Marcelo Salinas me acuerdo no sé si lo conoces un profesor eh, que muy expresivo por uh -huh. no decir bastante renegón <laughs> así así y, y estuve a prueba un mes y al final me pidieron mis mis papeles en, en ese entonces te decían te vamos a afiliar te decían ya entonces, te vamos a afiliar a sacarte exámenes médicos ver claro. tus tus documentos y que ya de puedes pertenecer al club. Sí. Claro, La tu sí. partido de nacimiento. Sí. Y bueno, y así fue, pues, ¿no? O sea, y cuando llegué no, no jugaba tanto, uh -huh. era suplente, a veces entraba cinco minutos. Te imaginas así entrenar de lunes a viernes, después del colegio, las tardes, dejar a los amigos de lado, claro. que se juntaban y llegar el sábado y jugar cinco minutos sí. o para ir no entrar. Freado. Fregado y uno lo que tiene Sobre que hacer. Sobre todo por es, la edad, ¿no? Claro. Eres, ahora tú lo eres, puedes manejar, ¿no? O sea, claro. ya entiendes el, el, el momento, todo, pero a ustedes los futbolistas les toca enfrentar situaciones como esta difíciles, ¿no? Que nadie sabe lo de nadie, porque primero les toca eh, tomar decisiones muy jóvenes. ¿Y ahora qué hago? <coughs> es una decisión propia también no es una decisión solamente de los padres no sí, y, y evidentemente eso trae decepción eh, malestar en este caso de jugar tan poco tiempo de querer dejar todo decir pucha sirvo para esto realmente Exacto. o no ¿Me pero mira qué edad tienes que pensar sirvo para esto es lo que nosotros quizás no futbolistas lo pensamos cuando salimos de la universidad, ¿no? O cuando vamos a estudiar esto. Estás estudiando final y dices, ¿o será esto para mí? Pero ya tienes 20 años, pero pues, claro. 18 ya claro. bueno mayor de edad. Claro. A los 11, ¿o será esto? Es, es jodido, o sea, sí. es, es Y yo sé que soy difícil. futbolista profesional gracias a mi vieja, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque mi vieja estuvo ahí conmigo siempre. O perseverante, sea, uh -huh. perseverante y sí, perseverante. Y pasa un tema puntual conmigo uh -huh. que pocos me creen. Pero yo soy abstemio. ¿Ya? O sea, yo no, uh -huh. no tomo ni, ni fumo. O sea, nunca lo he hecho, ¿me entiendes? Uh -huh. Y mi vieja ahí, me acuerdo muy niño, me decía: este, Si tú quieres ser futbolista profesional, no tienes que tomar, no tienes que fumar. Y yo escuchaba: Ay, mamá, está bien. Le decía: Niño, sí, hacía cabecita, claro. sí, porque si no salía ahí había chancleta, chicote de ramitas. ¿Me entiendes? De todo un poco. Claro. ¿no? Es otra generación, es claro, otra crianza. Sí, sí, sí. Y de mis hermanos por ahí yo era el que más hacía caso. Uh -huh. Entonces, este me acuerdo que me decía eso y yo me quedé con eso. Me quedé con eso y, y nunca, nunca nada. Y por ahí un compañero me dice, este no sé, vacaciones o por ahí, después de un partido, un día libre, ya, ah, que esto, que lo otro. Eh, Lalo, porque yo me llamo Jean-Pierre. Sí, pues, porque todos, te dicen Lalo. todos me dicen Lalo. Sí, sí. Lalo, Lalito, ¿qué esto que esto... Oh, no, yo no. ¿Qué me dice? No, yo no, le digo. Eh, ¿Pero por qué? Pues no. Y le explico, no, o sea, no, no me gusta. Sí, pues no. No, la rutina claro. de vida sí, que sí, ya sí, se quedó sí, sí. así. Pobre de ti, que otro, en otra reunión, que esto, que el otro, este, yo te vea <laughs> tomando. No, es que no va a pasarle. Y parece mentira, ya cuando me conocen con el tiempo, claro. ya se dan cuenta. Ya, te ofrecen, claro, ya claro, se dan cuenta. Se dan cuenta. No, claro. Pero al principio no, 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 no me creen, ¿me entiendes? Claro. Y no está mala, o sea, no, uno, no, no. uno puede sí, sí. en su día libre, después de un partido. No pasa nada, claro, claro, claro es, es normal. Es la conciencia, no es el... No es la pasa nada, claro, o sea, dejé toda la semana, me preparé bien, claro. trabajé bien, hice un buen partido, qué sé yo. Sí, claro, una está bien, claro, no pasa nada Ajá. malo. O de viaje. No, pero tú no eres... No, de, ni, vacaciones. Ni, pero ningún, nada. Ni, te vas a Punta Cana y no te provoca en el no, sol, nada. ahí en la playa, una che y no, nada. nada. Claro, Inclusive me casé, mi esposa me molesta ahí cuando nos juntamos con amigos. Cuando me casé, brindamos con... Yo con Naui, no, imagínate. O con Graciosa, <laughs> no sé, algo así. Imagínate. No digo, sí, no, sí, 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 sí. Bueno, está bien. ¿no? Pero es que es. Depende cada, depende cada uno. Depende vez, ¿no? cada uno, tal cual, depende mm. cada uno. ¿Y qué sigue ahí en tu carrera? Recuerdo que ya en Alianza tienes una foto también en tu, en tu Instagram con Ronaldo. Sí. O sea, viene Ronaldo, recuerdo, a sí. Perú todavía en sus años mozos, ¿no? Sí. O sea, era el fenómeno. Sí. Y bueno, tienes la suerte que está contigo, ¿no? Y, y conocer. Que en ese entonces y quizás en la historia del fútbol ha sido el mejor delantero. ¿no? Para mí también, eh, toda la historia, sí. sin duda alguna. Capo sí, de crack, sí. de cracks. Si no me equivoco, ese fue 2004, creo. Por ahí. Puede sí. ser, no sé. Sí. Ahí estaba en cristal todavía. Ah, todavía estabas en cristal. Sí, estaba en cristal en escuela base. Pero mi mamá, muy inteligente, agarró y fuimos a, a Bancay, yeah. una galería, y me compró el uniforme de Brasil. Que uh -huh. había como que un círculo, ¿te acuerdas el número sí, del círculo? Sí, sí. La 9, obviamente, mi short y mis medias. Hacía mucho frío, entonces me quedé con el polo nada más, pero con la 9, pues, ¿no? Uh -huh. Y mi plumón indeleble en el bolsillo. Y podía entrar gente. Y mi viejo era el que lo presentaba. Claro. Desde que tengo uso de razón, mi viejo trabaja en Alianza, ¿me claro, entiendes? Sí, sí. Y lo presentó. Lo presentó y la LAL también rápido, ni bien bajó, pa, me hizo entrar y yo me fui corriendo y me puse a su costado. Y yo voy corriendo y me pongo con él. Y me acuerdo clarito, gracias. ¿eh? Él agarra y me pone su, sus brazos acá. Claro, sí. Como garganta, sí. Claro, sí. Pero sentí que un brazo pesaba más que el otro. Y escucho el relojazo, pues, no. Y el gordo me estaba tocando, pues, no. Estaba sonriendo. No fui al colegio ese día tampoco Porque, <laughs> porque era en la mañana. El día siguiente, me generaba. Claro, sí, sí. No me importaba. Y, y la cosa es que agarra y como llegó la foto. Habla, pim, pum, pam, y se va con las mismas, pero no. Uh -huh. Ronald, un autógrafo, le digo. Y me firma el pueblo López, ¿no? Y ahí se va. ¿Lo tienes? Y no. ¿No lo tienes? ¿Qué pasó? Yo creo, yo estoy casi seguro que mi mamá puede que lo tenga, pero en alguna mudanza se habrá perdido. No te creo. Sí. Era de puño. Claro, de su mejor momento. Claro, y con historia, ¿no? Claro, No es claro. que fuiste a verlo a un shopping, claro, ah, y firmó 10.000. Sí, 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 sí. Y lo que quisiera, y me encantaría, era... Sería poder cruzármelo de nuevo y simular esa foto. Ma es, algo, es algo que quisiera. Que claro. me la encuentro, ¿dónde? Don, ya no tengo idea. Yo creo que tendría que ser así. ¿eh? Me agacho, <laughs> no, me agacho, me agacho <laughs> un poquito y nada. Sería, y sería lindo, una ¿no? Una fotazo, claro. Eh, sería una fotazo, sería una fotazo. <laughs> ¿Qué siguió para ti de, de, y bueno, de llegar de, y tener poco tiempo y minutos en alianza? Bueno, eh, seguir, rebuscármela, seguir insistiendo, perseverando. Uh -huh. Ya cuando. Ya yo en ese entonces también seguía como delantero. Y al siguiente año le digo al profe, profe, yo también soy volante, le digo, o sea, me gusta jugar, tener contacto con la pelota. Y me ponen como que de extremo. Yeah. Y una virtud de eso que es que físicamente ah, soy yeah. resistente, soy bueno. Entonces hacía la banda, pues no Hacía la banda, me, me iba bien, uh -huh. iba creciendo, iba mejorando, mejorando. Y era titular, algunos años era capitán, uh -huh. entonces... Eh, ya era como que, pucha, Archimbo ya te miraban distinta ¿me entiendes? Uh -huh. Y me acuerdo que el profe Arakaki me dice, este, mira Archimbo, te has desarrollado más que los otros uh -huh. físicamente, corporalmente, te voy a poner de, de contención, me dice, en una pretemporada. ¿Hacías ah, algo específico para estar mejor que los compañeros desde lo físico, muscular? Sí, sí, o sea, sí, me por parece que parte. Sí. sí, por mi parte, claro. Fue lo que me dijo. No sé si me estaba mintiendo, pero, pero fue lo que me dijo. Yeah. Me acuerdo clarito. Y, y me dice, ¿puedes jugar de contención? Claro, profe, normal. Eh. De una, Parece claro. claro. que tapar? Sí, sí claro. claro de bueno. Pero yo, yo ya de extremo, ya estaba jugando también. Claro, claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces pasé de contención y bien. Me gustó otro panorama, otra sí. visión. Más contacto con la pelota claro. también. Entonces al final me... Me quedé ahí, llegó el profe Velázquez, el uh -huh. patrón también, y me quedé ahí y seguí ahí. ¿Quién mejor que el patrón para esa posición? Sí, también. Eh, luego Chispita Holsen también. Uh -huh. eh, y después estaba en la reserva el viejo Pepe Soto, claro. que tengo mucho cariño porque me ayudó un montón también. Uh -huh. y, y el viejo agarre y, y estaba con la reserva, y esa reserva o sea, era, era un equipazo sí. para jugar... Era casi imposible, ¿me entiendes? Era un cuadrazo. Pero... ¿Con quiénes competías, por ejemplo? Eh, ahí estaba Anicama, el churre nostrosa eh, No recuerdo más en esa posición, pero estaba Ascuas también. Ascue, estaba también. Ascue, 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 en todos lados. Claro, eh. Koichi, eh, Donaire, Cánova, mm. eh, Jordi Reina. Uh -huh. eh, ahí estaba Benicasa también, ¿no? Ven en casa, llega después, para. Sí, después. Después te voy a contar cómo llega el che, <laughs> que, que es hincha de Alianza. <laughs> no, es mentira. Este, y Escribe, bueno. Sí, siempre veo sus comentarios. Siempre sí. Este comentario. Bueno, cuando estaba en a Cristal. No peruano, le decía Fosate, sí, peruano. <laughs> puso en una, ¿sí o no? He leído, él te he tocado. Me quiere, me quiere. No, me quiere, me quiere, por eso no se me quiere. El che llega a Cristal. Eh, cuando estaba en Cristal, chiquito, llega con el pelo largo eh, y se, se va a la U. Pero llega y él, él, él está con el cristal ahí. Y bueno, y la cosa que, que a Cartagena, gente habla y dos compañeros más, o tres compañeros más, nos promueve a la reserva. Y era también pelearla y lucharla, que esto, que lo otro. Peña también. Peña también, sí. Y o sea, los que están ahora en la selección, justo sí, son de la misma... Sí, sí. Y justo ahora que me convocaron, me encontré con ellos y siguen siendo los mismos, o sea, ah. la misma esencia. Y, y eso es, es lindo porque, porque ahí uno se da cuenta que ellos siguen siendo los mismos más allá de todo lo que han conseguido ah. o la carrera que han hecho, o sea, siguen igual, ¿me entiendes? Ah. Y con el viejo Pepe nos promueve y nosotros nos las rebuscamos para poder ganarnos un lugar y ese 2011 campeonamos uh -huh. la reserva yeah. y 2012 ya nos va mucho mejor a mí también me da bastante bien y me hacen contrato profesional uh -huh. eh, no, y, pero me subían a entrenar nomás me subían a entrenar y volví a bajar entrenábamos nosotros muy temprano y después se fue en equipo y ya me queda bien un rato después tenía que, que irme al, al colegio 2013 eh, también era como que por así decirlo, mi última oportunidad, porque no me promovían, no me promovían. Y jugar reserva, jugar reserva. Era una época reserva. dura la alianza también. Sí, no, sí. No también. Venía de no campeonar sí. hasta el 17. O sea, era una época de, de mucha exigencia. Y económicamente no estaba pasando un buen momento, cual, me parece. Sí, tal cual. Este... Era una época muy dura, muy dura. Sí. Muy difícil. Sí, sí, sí. Sí. Me acuerdo que sí. Claro, porque los años mozos habían sido. 2003, 2004, claro, con 2006, botas, con Peluso, fan, sí, sí, donde había muchos potrillos porque habían jugado muchos potrillos, sí. Entonces sí. en ese entonces que no tanto, puede ser. Y y la, y, y la cosa que acabe ese 2013 y de pasar a reserva que se acabó uh -huh. muy temprano, no uh -huh. sé, se acabó en septiembre así. Fui a jugar su 18. Ya. Yeah. Terminó jugando el año su 18 y el 2014 se me acaba el contrato. Y era mi último año de categoría 94 uh -huh. de bolsa de minutos. Claro. Y yo le digo a mi, a, a mi, a mi viejo, sobre todo a, a Luis, mi hermano, con quien es con quien más hablo, uh -huh. con quien me aconseja y me oye bastante. ¿Qué hacemos? Le digo, ¿qué hago? Y él me dice: Mira, si te quedas, es pelear en la reserva, poder sobresalir para que te puedan uh -huh. promover y puedas estar aquí. Si no es tu último año de primera profesional, en bolsa de minutos donde tal vez puedas tener más chances claro e irte a un equipo de provincia y poder buscártela pues no y me acuerdo que, que un empresario José Luis Fernández se contacta con mi papá no sé por casualidades de la vida no sé cuando está para ti también pasa sí. un montón de cosas a veces los tiempos son perfectos dice Pedro sí 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 también sobre todo de Dios sí tal sí tal cual sí, sí, sí. y lo llama a mi papá y le dice, estoy buscando un Cataluña 94 para UTC de Cajamarca Papi, vamos, le digo. ¿Por la bolsa? Por la bolsa, sí. Vamos, le digo, de uno. Que... Vamos, vamos. Hablé con la directiva y en la pretemporada de ese año, con la reserva, me voy a Cajamarca. Y ¿A llevo... préstamo? A préstamo, sí. Okay. Y llego y era un plantel, o sea, recontra grande, muy expediente. Estaba Raymond ahí. Claro. Johan Sotil, Michael Guevara, Marcio Valverde, Carlos Carmona, el Flaco Ferreira, Manuel Corrales, Espacho Vilches. Claro. Gente con recorrido. Llegó Roberto Merino. O sea, trago, tra, eh, era un equipazo, o sea, un equipazo, un equipazo. Y estábamos los chicos de la Bolsa de la Bolsa minutos, ¿no? Uh -huh. El tío Rafael Farfán, también. Rafael Farfán. Miguel Mosto, y Juan Caio fue convocado por Marcario, claro, cuando claro. Juan Caño, la rompió. Sí, sí. Juan Bolívia, sí, equipo, en Bolívia, sí, Miguel Mosto también, y era un equipazo, un cuadrazo. Y, y tú entras a ese vestuario y, y eran pesos pesados, claro. ¿me entiendes? No podías ni hablar, pues calladito, la mano mucho respeto. Y ahí Remo me ayudó mucho. Remo, la verdad que conmigo se, se portó bastante bien. No nos conocíamos hasta ese entonces. Uno lo, lo admiraba por su carrera, porque crecí viéndolo cuando pasa el tema de los Jotitas, el Mundial, de llegar tarde al colegio para ver los penales contra Kazajistán, puede ser. Sí. Y, y había una admiración, pues, ¿no? Hasta que lo tienes como compañero y, y a quien te habla, y a los más chicos. O sea, no... no nos dio una mano importante porque él podía vivir su vida tranquila, normal, claro. ir a su casa, estar con quien quiera, hacer lo que quiera, pero no, pasaba tiempo con los más chicos, nos llevaba al cine, nos llevaba una vez a Máncora, imagínate. Sí. No, la verdad que, que se portó recontra bien conmigo y, y yo siempre se lo he dicho y le recontra agradecido en ese aspecto. Me dijo hace poco que le dije que íbamos a, a tener la entrevista. Pregúntale los viernes de cine. Vier, día, un día de cine me dijo. Sí. Bueno, coincide un poco con... Nos llevaba al cine, sí, nos llevaba al cine Y después nos, nos hacía como una comida rápida Que no digo el nombre para no darle charre <laughs> Imagínate, esa edad, con lo que ganabas Ya ir al cine, ya era un lujo, ¿me entiendes? Los llevó Máncora, nos llevó a Máncora todo Nos llevó a Máncora Dice, ¿estás seguro? Él era el que te decía, tómate una chela No, 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 no es muy siempre muy respetuoso no, Me cuidaba, sí. me, cuido, me, cuido, me, cuido así, me no, cuidaba No, no, me te rima, no te <laughs> No, no, me cuidaba, me cuidaba me cuidaba y yo, y yo también a ellas, pues, ¿no? Claro. Era el amigo elegido para decirlo. Claro, así claro, claro, claro. Inteligente, claro. inteligente. <laughs> Man, y, ¿Y jugaste por la bolsa en UTC? Pues sí, jugué poco. O sea, no por la bolsa, o sea, la bolsa era. Claro, pero ya tenía la más chance, era. claro, claro. tenía más chance, claro. Eh, no jugué como quería y. Jugué, me acuerdo, sud sudamericana contra Deportivo Cali, pero Man. pocos minutos, uno con otro partido titular y de ahí nomás. Uh -huh. Se acaba el año y en mi experiencia digo, pucha, los equipos te llamarán, pues, ¿no? ¿Cómo será ahora? Claro. ¿Qué, ¿Qué pasa? Porque se me acabó el contrato en UTC y en Alianza. Claro. ¿Qué hago, pues, no? Este... Pucha, para ¿qué hacemos? Tenemos que esperar. que esto Llamábamos, llamábamos a equipos, porque no, tienes que llamar, te decían. Sí, pues. No, ya estamos ya con el plantel este, que ocupado, que esto, que lo... Como cualquier chamba, hay que buscársela también. ¿no? Claro, claro. Y mira, y llamaba me acuerdo que mi papá una vez en un chif hablando con mi hermano, Luis, mi papá y yo, mi viejo en la impotencia, lloraba porque nos cerraban todas las puertas, uh -huh. ¿me entiendes? No, no, no se puede, no se puede. Y eres o sea, se respeta porque cada uno claro. tiene su decisión, mm. tiene el plantel formado y ya está. Eh, pasó Navidad, Año Nuevo, nada, 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 nada. nada. Y... En enero, casi febrero, ¿eh? o sea, todo enero entrenando en la Zafab, me acuerdo. ¿Ya? Yeah. En la Zafab. ¿Es la agremiación? La agremiación, sí. Y el tío Pancho Hernández me decía, acá es acá, me decía, si ¿Sí puedes jugar con cualquier equipo. No, tío, pasa que no, o sea, no tengo ninguna oportunidad, que esto que lo otro. Y me acuerdo que el profe Roberto Arlucea uh -huh. eh, está en Copsol, en segunda división de ese año. Y papá se contacta con él, ya, ah, tráemelo, le dice, así como es el profe, así es posible, tráemelo, que esto que lo otro. Y yo, chavo, le cuento en ese entonces mi enamorada, porque tengo con Yara desde el 2011, somos enamorados y nos casamos en el 2017. Éramos enamoraditos ahí, pues, ¿no? Ella estaba en Estados Unidos, me acuerdo. Le digo, mira, bebita, este, voy a ir a Copsol, que esto, que lo otro. No puedo dormir, pues, ¿no? La emoción, claro. ¿sí? banda en Cultura Lima, claro. Metropolitano del Rima, hasta Hecho Rivas. Bueno, por lo menos ahí. Mejor, mejor, rápido, sí, mejor. mejor claro. Sí, claro. Mejor. Pero es lejos de culturalismo. Sí, no? pues, sí, claro. Pero llego a la puerta y yo asumía y entendía, pensaba de que era el plantel que ya estaba conformado y que yo era como uno más, como un invitado para ver si estaba en condiciones Ajá. de poder estar en el plantel. Llego y el de seguridad me dice tu nombre, Jean Pierre chumbole saco una hoja, mantenimiento Horacio, eran 40 futbolistas uh -huh y era como que pruebas masivas para poder ver si ah, tú puedes pertenecer al club o sea no era el nombre de, no eran los nombres de los jugadores no eran, eran nombres de gente que iba a ir a probarse con ropa de calle con okay, ropa de calle okay. y tengo esa facilidad cuando leo leo bastante rápido y entiendo y sé lo que dice veo la hoja y leo un par de nombres un par de amigos míos que estaban también sin equipo claro. y veo sus nombres te diste cuenta y digo, vas, esta es prueba masiva de todas maneras. Pero yo fui solamente con mis chimbunis, no llevé ropa de entrenamiento, nada. Y tuve la personalidad de ir a acercarme, estaba el profesor Julio Cisneros, sí, que había sido asistente del profesor Roberto Mosquera. Uh -huh. De haber estado en Aurich, pasa, causa con el profesor uh -huh. Roberto Ralucea Y le digo, profe, mire, no he traído ropa, no sabía que era así, le digo. Y el profe me dice, mira, habla con el de, el de, el de utilería, a ver si te puedo ayudar, me dice. Y con personalidad y agallas voy y le digo, Chanel, le dicen, o le dicen Chanel, Chanel, ¿cómo estás? Y me presento. Jean-Pierre Chumbó le digo. Hola, oh, eres el hijo de Lalo, que esto, que el otro. Sí, Chanel, le digo, y le cuento, pues no, ya cuando me dijo eso, claro, ya broma. yo me solté y dije, mira, Chanel me ha pasado de esto, me da ropa. Entonces yo estaba con la ropa y ya estaba con el plantel que entrenaba. Uh -huh. Y ese día hubo partidos de práctica y yo de contención, jugando de contención, y me va bien, juego bien, me va bien, y el profe Ralucea me dice, mira, queremos que te quedes, quiero mm. que te quedes, pero en tu posición ya tengo abarcado a, a los que van a estar ahí. Claro. ¿Puedes jugar de lateral izquierdo? Me dice. ¿Qué? Profe, ¿Profe? <laughs> he sido lateral izquierdo, pero mentira. ¿no? Y jugué todo ese año, 2015, siendo lateral izquierdo, oh, yeah. todos los partidos y todos los minutos. Campeonamos, titular. Titular. Vaya. Campeonamos a la apertura, pero no te daba como que jugar un playoff, sino okay. era como que todo acumulado. Uh -huh. Y en el clausura de las últimas fechas nos caemos y no podemos este, uh -huh. campeonar. Un pero equipazo. jugaste. Pero jugué, sí, claro. jugué. Y quieras o no, me fue recontra bien. Y era un gran plantel, un gran equipo. Y, y ya. Y se acabó el año y no sabíamos qué iba a hacer. Qué cosa, qué cosa pasaba después. conmigo después. Pues, ¿no? Y se da la posibilidad de ir a. Ayacucho, ya en primera profesional. Y también de nuevo, o sea, empezar, sí, empezar de cero e ir y un, gran plantel, y un gran plantel también. Ahí me da mejor, me da bastante bien. Voy a Aurich 2017, hago ocho goles siendo uh -huh. contención y. ¿Sabías que en el 2022 Honda Civic fue el automóvil? De pasajeros número uno en ventas minoristas en los Estados Unidos por sexto año consecutivo. Además, ha aparecido repetidamente en la lista de Car and Drivers Tempest. Tiene un nivel de reconocida seguridad a nivel mundial y esto se puede ver en cada uno de sus modelos, sobre todo en el Honda Civic. Sin duda, el Honda Civic es un verdadero campeón a nivel automotriz, a nivel mundial. Y ahí ya, como que un empresario me habla y me dice: Mira, hay la posibilidad de ir a regar silazo. Uh -huh. Que es fue Fútbol Club. Claro, ahora Cusco Fútbol. Sí. Va a jugar fase de Grupos Copa de Libertadores, ha sido subcampeón, que esto, que el otro. Verdad, y era la mejor opción de las que podía tener. Porque ya, que era no, me he hecho un pequeño nombre, uh -huh. con goles, claro. jugando casi todo el año. Claro. Porque, a Dios gracias, en los equipos que he estado, he jugado siempre la mayor cantidad de partidos posibles. Uh -huh. Y entonces, eh, me voy a regar silazo. Y ahí juego dos años. Y juego casi 80 partidos en dos años. Con wow. Libertadores y. Y me va bien. Acá el 2019. Y no me quería nadie. De nuevo, pasé lo mismo. Ni Garcilas. Ni Garcilas. Eh, otra vez, Navidad, Año Nuevo. Los ahorros se van acabando. Sí, pues. Y. A Dios gracias pudimos comprar un departamento. Uh -huh. No chapaba ni la gripe, me parece. <laughs> o sea, nada, nada, nada. Nada. Y me acuerdo que firmo contrato con Municipal uh -huh. un 15 de enero. Imagínate. Un 15 de enero. Tarde. Para el futbolista tarde, esa tarde. época es ya. Y fue el equipo que empezó más tarde, y no sé si te acuerdas que fuimos como 11, 12 futbolistas uh -huh. a firmar a las oficinas del club claro. para poder empezar pretemporada la semana siguiente. Uh -huh. bueno, yo estaba recontra feliz porque era lo que quería de poder jugar, pues, ¿no? Obviamente las pretensiones económicas lo que ganaba en Garcilaso era, era otra cosa. Otra cosa. Eh, un Muni que estaba muy bien. Sí. Administrativamente muy bien. Que nos daba todas las facilidades del caso. El Chino Rivera, el profe, uh -huh. eh, también manejó bastante bien el grupo. Nos ayudó mucho. Y ese 2020 nos va relativamente bien como grupo. Eh, más allá de que no conseguimos objetivos. El equipo era vistoso, jugaba bien. Sí. Convocaban a U creo, ¿no? No, eso ¿Tú ¿Estabas fue. en ese mundo? No no no, 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 no. No, no. No, Jugamos con alguna vez, me parece. Pues no, no, no. Eso fue, me parece, antes. Antes. Pero, pero era. antes Más allá de si estabas o no, era un Muni que regalaba grandes momentos. Que jugaba momentos. bien, sí. Claro. Que con los equipos grandes. Eso. Le sí, jugaba claro. bien sí. y le ganaba. Y a la U le ganaba mucho, ¿te acuerdas? Esa sí. era Monumental, sí, sí le ganó, claro. Eh, convocaba, me acuerdo, a Rodrigo Vilca, que se va a Newcastle, de ahí nomás, mitad de año. Jugaba mucho cuando jugaba. Muy bien, muy bien, jugaba ahora. Mati Zúcar, adióses a caballero o sea habían bastantes convocados porque habían microciclos del nivel nacional eh, entonces eh, 2021 21 el Muni jugando teniendo uh -huh. protagonismo me va bien pero ya es como que al futbolista también es de momentos y si por ahí no lo quieres también uh -huh. y es lo más normal pues no o sea sí. sabes que este a mí no me dicen nada el Muni que no quieren contar conmigo yo, de manera respetuosa y cortés, llamo a los encargados, uh -huh. al que estaba en ese entonces como, como dueño del club, por así decirlo. Llamo a Aldo Alchece y lo llamo y les agradezco por la oportunidad. Sí. Que no me dicen nada y entiendo que yo tengo que buscar otros caminos. Entonces, eh, para este, mira, el fútbol, como es? 2021, Copa América. Uh -huh. eh, en Brasil, sí. de pandemia, campeona de Argentina. Sí, Goldi María. O el de Di María, sí. Pase de Paul. Y. Y está el profesor Néstor Lorenzo uh -huh. en Melgar. Uh -huh. Llegó 2021. Claro. Y, y habían hecho una buena sudamericana. Quedaron a un punto de clasificar porque solamente pasaba uno. Uh -huh. Claro, con, y pasa paranaense. Pasa paranaense. Que gana la, que gana la sudamericana. Eh, exacto. Sí. Era paranaense, Melgar, aucas y Metropolitano, si no sí. me equivoco. Metropolitana de Venezuela, sí. Y... Era todo en Lima, todo, todo centralizado, 2021, la pandemia, que esto que el otro, con tu mascarilla, que por aquí. Porque Melgar en esa Copa que tú dices que queda segundo y se queda en un punto, que además el segundo no tenía esa oportunidad no tenía la chance de jugar la revalidación eh, de sí, los Libertadores. Eh, exacto. Melgar la juega en Lima. Exacto. Todo en Lima, claro, en el Nacional. Segundo. En Nacional, sí. Eh, todo en Lima. No sí. es que jugó en Arequipa No, en no, no, todo en Lima, sí. Entonces, eh, Copa América, no sé si eran días libres por ahí que sí, y después era una serie de amistosos. Melgar y Lau jugamos. Uh -huh. Equipos fuertes para medirnos, para sí. poder mejorar. Estábamos con el viejo Franco Navarro. Iba Melgar del profesor Néstor Lorenzo y hacemos un partido amistoso. Uh -huh. En EGB, imagínate, Muni, cómo estaba de bien uh -huh. que el EGB eran las instalaciones donde entrenábamos nosotros. Claro, sí. Muni tenía EGB. Sí. sí. Antes uh, que Alianza. Claro. Uh -huh. Y espectacular para entrenar, todo muy bien. Sensacional. Jugamos contra Melgar y le ganamos. Y hago un gol y juego un partidazo y me va contra recontra bien. Y. Como otra característica es que hablo mucho uh -huh. dentro del campo. Claro, o sea, yeah. me gusta hablar. Uh -huh. y... ¿Hablar para mandar o hablar para. Hablar en todo aspecto. Para ayudar. para ayudar, para pelearme, si es necesario. No pelearme, para hablar con el árbitro, si es necesario, mejor dicho. No es que me guste pelear. Yeah. Eh, pero... De vez en cuando está bueno, ¿no? <laughs> A <ver> si... <laughs> Entonces, este, pasa así. Pasa, Entonces... Eh, acaba el partido, pa, yo me despido, todo bien, que esto, que lo otro. Y sale Vidales, también está en la Reserva uh -huh, de Alianza, claro. un amigo mío, Vidales, y me dice, mi profe te ha agarrado cólera, me dice. Uh -huh. Así, tal cual, me dice, estamos que nos despedimos ahí. Pidalles, Joel Sánchez, quien te Habla, cosido también que está claro. en el chao, mano, que está con otro. Mi profe te agarró cólera, me dice. Así por todo picón porque también había perdido y yo ni a René Gonzaso. Y sí. paí se quita y pasa por mi cabeza y digo qué hice, qué hice, o sea, ya me cerré las puertas, de Melgar. Yo, ¿Por, o sea, ¿por qué? Pues no. Me fui con esa sensación amarga. Uh -huh. Y después me entero y me dice el, profesor, el mismo profesor Néstor Lorenzo que él me lleva a Melgar, porque me escribe el tío Villamarín, me escribe en septiembre, octubre por ahí, que cuando acababa mi contrato con Muni, <coughs> que si estaba dispuesto a ir, que eso que lo otro. Y el profesor Néstor Lorenzo al año siguiente me dice, mira, yo te traje a Melgar por ese partido amistoso. maña Por ese amistoso. Que entró al medio tiempo del partido y dijo... El que le da una patada al chimbó tiene dos días libres. Y al final terminó llevándome. O sea, que lo que yo pensaba. No había que pararle al chimbó. Sí, claro. sí. Eh, pensando de que me había cerrado las puertas, había sido todo lo contrario. Claro. Y ese amistoso fue claro. esa claro. oportunidad para yo poder llegar a. ¿Cómo es la vida? No? Al año siguiente. Parece donde menos crees que hay una oportunidad. Imagínate. Es la más importante. Imagina. Y el profe me lo cuenta como, como anécdota. <coughs> Y el le profe, de verdad, puche, ya nos reímos y, y me hizo entrar en confianza. Uh -huh. El grupo también me recibió bastante bien en La verdad que un grupo humano que, no, uh -huh. que abraza, o sea, pocas veces en equipos de fútbol lo encuentras. Un equipo que va para el mismo lado, que, que la tiene clara, que es un equipo ganador sobre todo. Uh -huh. eh, porque una cosa es enfrentarlos dos veces al año, por ahí una sola vez, uh -huh. o por ahí ni juegas porque pasó cualquier cosa. Claro. Y otra cosa es tenerlos al lado uh -huh. y saber eh, de qué están hechos. A mí me trataron muy bien, pero a mi familia. Espectacular. Espectacular. ¿Y te tocó ser sí. semifinalista de Sudamericana? Ese año fue 2022. Llegaste al equipo que había jugado una buena Sudamericana para después ser campeón de la Apertura y semifinalista de Sudamericana. Sí. Y subcampeón nacional, pues no? Claro, subcampeón nacional a la larga. A la larga, claro. Pero si era un equipo que no empieza bien tampoco. ¿eh? No empezamos bien. Uh -huh. Empezamos desde la quinta fecha contra Alianza, si no me equivoco. Que yo le hago gol levantar. de pecho. Tú tienes no... algo contra Alianza. No, sí, o sea, tú le haces gol a Alianza, pero. Y no perdíamos, no perdíamos, no perdíamos, no perdíamos. Viene Sudamericana, concienciano. Empatamos 1-1 en Cusco y ganamos 1-0 en Arequipa. Y pasamos a fase de grupos. Y no perdíamos, Horacio, No perdíamos, ganábamos, ganábamos. Grupo, estábamos entrenando y el jefe de equipo, mi hermano Javier Luna, le mando un saludo. <laughs> este. Dice, Racing, Cuyabá y el Río de Uruguay. Vamos, vamos para adelante. La o sea, gente estaba claro. animada, empilada. Y a pesar de que no estábamos haciendo un buen inicio de año, pero ya habíamos pasado a fase de grupo. O sea aquí era otro envión. Claro. Y también ganábamos, ganábamos, ganábamos y se da cada un gol en, en Uruguay en Uruguay el último minuto para, para entrar a la sí. a o la sea etapa. era un era un paso importante claro porque ahí jugábamos contra Racing uh -huh. y o, estábamos ahí en puntos porque le ganamos en Arequipa sí. entonces eh, y uno como futbolista siempre quiere tener protagonismo ¿me claro. entiendes? o sea uno quiere está bien en el, en el grupo el compañero te puede respetar el vestuario dice, no este es un compañero suma que esto que lo otro pero uno se siente importante jugando, o sea, siendo protagonista. Y, y cuando haces un gol importante, mucho más. También, ¿me entiendes? O por eso no eres titular, porque en ese entonces yo, yo uh -huh. no lo era. Uh -huh. eh, entraba, y por ahí entraba, y daba un pase de gol, uh -huh. o me iba bien. Entonces ya estaba en un mejor momento claro. y sentía que el, el grupo también me había recibido bastante de buena bien. buena manera. Sí. Entonces este jugamos contra Cuyabá, hago un gol, 1-0, nos empatan 1-1. Y la banca, los compañeros desesperados, el profe Néstor, el asistente, todos. Vamos, vamos, a ganar, a ganar, que esto que lo otro. Gol de, de Racing, de River, perdón, a Racing, sí. en Argentina, 1-0. Y me parece, si no me equivoco, eh, tenía sí, que es... perder nada más. No sé si con el empate también pasaba. Tenía que perder, sí. Tenía que perder. Y, era como, y justo era partido con Cuyaba el jueves y jugamos el sábado o, o domingo contra, contra la U, un partido clave por, por la, apertura. la apertura. Y el profe Néstor deja titula, a varios titulares fuera. Y cuando ve que mete el gol de, River. River, entra Verde entra el Chapo, entra el Chaca. Uh -huh. Y el Chapo hace dos goles de cabeza. Claro. Dos goles de cabeza, sí. 3-1 y clasificamos a... Sí, acuerdo. Claro. Qué, qué, qué buen momento ese de seguir un equipo peruano que le va bien, ¿no? Y después además con apariciones de Kenny Cabrera, Matías Lazo, que son jugadores que, que se han ganado un lugar y que aparecen con personalidad y además la confianza de ponerlos, ¿no? O sea, falta el grande, bueno, está preparado el chico que juegue. Me parece muy, muy paja a mí eso, ¿no? Darle lugar y espacio a quien se lo merece, más allá de la, de la edad, más allá del DNI, ¿no? Y sin temor a equivocarme. Eh, Melgar debe ser Después de Cristal El que más jugadores promueve El que más jugadores promueve Tal cual Jugar ser. en Melgar de, men de menores Debe ser un paraíso pero, Que sabes que tiene Horacio Pero tú te das cuenta o sea, Nadie lo dice O sea Yo no he escuchado eso Yo normalmente lo recalco Entre Cristal y Melgar Bueno ¿No? yo, sac yo sacando cuentas La vez sí. pasada dije Lazo Cabrera Tenemos Tier Cáceres El Chaca también Que llegó de chiquito sí, Cáceres, Cáceres, Cáceres eh, Portugal juega Portugal Y entra a veces Cabezudo Cabezudo a podría entrar, pero. Claro. Bueno, lo, lo trajeron joven sí, igual. También, ¿no? Pero sí. entra, ¿no? O sea, lo ponen. Es un, o sea, es un montón sí. de futbolistas que. Y ahora otra camada. O sea, si, si tuvieras pues la, reserva, la reserva. Viene ahí, sí. Hay chicos que juegan muy bien. Claro. O sea, que, que si se la creen y que si ponen todo ese empeño, estoy uh -huh. seguro que van a, claro. a dar que hablar también. De acuerdo, de acuerdo. En la etapa previa a esto, y lo vi en una foto, eh, entiendo que. Fue te tocó vivir un momento duro que son los días que tu mamá estuvo con COVID. Sí. Porque lo destacas tú en una de tus publicaciones y era como un alivio, Uf. ¿no? 36 días creo que fueron. No, más. es 33 días. No, ese día fue durísimo, durísimo. Me acuerdo que nos sacaban muchas pruebas COVID y ya el que sacaba pruebas, yo me conseguí su número. Lo tengo hasta ahora en, mi, en mis uh -huh. contactos. Carlos, pruebas COVID, lo tengo. Y vivía con mi señora, mi hijita, porque mi hijito aún no, no existía. Uh -huh. Y mi mamá me dice: Me siento mal, me dice. Y, y te dice: te, te decía eso, al toque, tenías que mandar a alguien para que saque la prueba. Claro. Y mando a, a Carlos pruebas COVID, lo mando hasta mi casa. Mi hermano, saca una prueba y mi mamá, por favor, le digo: Que se siente mal, que esto que el otro. Fue. Y me acuerdo que ese día estaba en el EGB con, el, con Muni uh -huh. Y acabo el entrenamiento y comienzo a conversar con el viejo Franco conversábamos conversábamos y sí, conversamos Y en eso agarro, me despido, agarro mi celular Y me manda la foto y me dice Tu mamá positivo, uh -huh. No, le digo seguro? Sí, que esto que lo... eh, Llegué a mi casa con calma a ver qué cosa iba a hacer, que uh -huh. esto que lo otro y, y tuve que llevarla a la vía panamericana. Uh -huh. Y la llevé, y tú la dejas y no sabes si va a salir. Claro. ¿Me entiendes? Eh, con el celular en la mano y mi mamá allá adentro. Eh, sola. Sola, sin comunicación. Te llaman una vez al día, te llaman. Una vez al día a ver cómo estaba tu mamá. Uh -huh. O tu familiar, ¿no? Camino a casa, de Ventín hasta, hasta mi casa. Y estaba acá Adrián Áscuez y Joanniel Montaño Junior. Uh -huh. Y desconocido, normalmente uno no contesta, pues, ¿no? Pero desconocido en, en ese entonces contestaba. Y me llaman. Y me, un doctor tal me dice, Jan este, Pierre Chumbo, eh, familiar de la señora Soledad, Arriarán Galese. Sí, le digo, mi mamá. Mira, tienes que sacarla de aquí porque su estado es muy complicado. Eh, tiene que ir a un hospital sí o sí pero acá no hay lo necesario. Pero era como que una angustia, como claro. que pensaba que mi mamá se moría, ¿me claro. entiendes? Y en el carro llorando, llorando. lleva a casa y también lloraba porque no, no podía creerlo, ¿me entiendes? No podía creerlo. Y justo ese año se lleva a mucha gente, sí. a un tío que que era como mi papá, el hermano de mi papá, Chuli, que en paz descanse, uh -huh. eh, y, y mi mamá decía, no, mi mamá no, no le puede pasar esto. Pues, ¿no? Llego a casa y, y no podía ni, ni hablar porque no, no sabía sé qué era lo que iba a pasar. Uh -huh. Y el tío de Yara, de mi esposa, trabaja en el hospital eh, Sabogal, uh -huh. y le digo, tu tío nos puede ayudar, algo puede hacer. No había camas, no había espacio. Y sí, era una época muy, muy fregada para sí. eso. Pero como mi mamá estaba en la vía, esa la de Vía El Salvador, sí, sí, sí. la de los panamericanos. La panamericanos, eh, Ellos se encargaban de todo. Y una ambulancia se la lleva de ahí al hospital Sabogal. Sí. Y mi viejita ahí internada. Internada, sin poder tener contacto con ella, sin saber qué era lo que iba a pasar. Pero pucha, Dios es grande que, que en ese momento nos mandó un ángel porque era un enfermero uh -huh. y mamá también este, mi papá bueno quiere sonar el apellido Archimbo uh -huh. que esto que el otro pesado que, que la gente por ahí dice no que Reconoce. por tu papá que esto uh -huh. que el otro pero tú dices eh, soy hijo del de lado archimbó y saben quién es el lado Archimbo, uh -huh. me entiendes sí. entonces el apellido yo lo llevo con orgullo y, uh -huh. y soy el más feliz entonces mi mamá le dice al enfermero soy esposa de la Lord dice Por favor, este, ayúdame a contactarme con mi familia. Que uh -huh. esto que lo otro. El enfermero fanático del fútbol, hincha de alianza, recontro humilde, buena gente. Tía le decía y no la conocía. Tía, tranquila, tía, yo mismo me encargo que esto uh -huh. que lo otro. Y dejó en claro: como ayudaba a mi mamá, si era otra persona que le decía tal cosa, claro. él también ayudaba. O sea, era una persona que ayudaba mucho porque hacía lo que estaba pasando. Uh -huh. Y mi mamá eh, entró en un momento muy delicado, muy complicado, mm. porque se te cruzan muchas cosas, te afectan otras cosas. O claro, sea, ya también. lo mental también empieza a jugar un papel, ¿no? O sea, te afecta muchas cosas, eh, alucinaba cosas, ¿me entiendes? Eh, y mi mamá le dio el número, no sé si es mi papá o el mío, y el enfermero me decía, mira, tu mamá está bien, está que responde bien, va a estar entubada. Está pasando esto, está pasando el otro. O sea, uh -huh. ya teníamos más información. Claro, yeah. ¿me ya. Ya era no una vez al día. Era claro. Y, y después de 33 días que, que parecía que, que pasaba lo peor, más salía del hospital caminando. Cómo fue eso? Pucha. Decide. No, nada. O sea, ya sin COVID, ya sin. Sin COVID, sí, con los pulmones por ahí todavía delicados, uh -huh. pero una satisfacción. Ahora que. Claro. Sea, qué te ¿Fueron todos? Sí. sí. Afuera ah, del. Del Sabogal, y igual tenías que mantener la distancia porque no podías. Claro, sí, sí, sí. Yo no pude estar porque nos sacaban prueba todos los fines de semana, antes un partido, y si dabas positivo no, no jugabas como tres fechas. Y eras 15 días encerrado y era perderte. Exacto, entonces yo no podía estar con ella, ¿me entiendes? No podía. Claro. Me hubiese encantado de estar ahí, como ella estuvo conmigo en todo claro. momento. Y no, no podía, no podía, y todo era celular, videollamada, videollamada, celular. Y hasta que ya pasó, y le mascarilla, pero no tengo que ir a verla, tengo que estar claro. con ella. La abracé, la besé. Ya me dio una, claro. una tranquilidad de que de que todo esté bien. Mira, ¿no? Ahí nadie sabe lo que pasa. Nadie sabe lo de nadie. No hay nadie perdón. Y también entrenando, no sé, el jefe de equipo. Martín. Martenavos, o sea, era. Sí, con la cabeza en otro lado. Y con mi celular, que lo tenía ahí el utilero. Si te llama un número contesta por favor y le expliqué lo que está pasando, porque me pueden llamar 6 de la mañana como 12 de la noche. Necesitamos esto y había que responder. ¿Me entiendes? Entonces este, el jefe de equipo sabía, el hijo de Oscar Ibáñez, Martín Ibáñez uh -huh. sabía, y cómo está tu mamá, me dijo, y está el viejo Franco al costado, y el viejo Leo Rojas también. Ellos no sabían. No sabían, yo no le dije a nadie, pues no, le dije a nadie, ¿qué? ¿Por qué no nos cuentas que esto, que el otro, por aquí, que por allá? Sí, profe, pasa esto, Le digo, pero, pero ya va a estar bien, o sea, también me daba ánimos pues, ¿no? Muchas veces en entrenamiento, me iba por atrás y, y e, iba a la villa. O con mi esposa llegaba a mi casa claro. y agarraba a mi esposa. Y con mi hijita nos íbamos, me cuadraba al costadito, y a las enfermeras que entraban venían caminando por allá, yo iba y las, las encaraba en el aspecto de decirle. Mi mamá está acá en tal lado. por favor ayúdame, dame tu número, yo te pago, claro. pero ayúdame, por favor, quiero saber información. Desesperación. Mucho tiempo o sea, estando allá, ¿me entiendes? Afuera de la vía claro. y saber qué era lo que iba a pasar porque no, no sabían. Claro. Qué duro, ¿no? Qué, ¿Qué momentos te tiene que vivir a veces? Sí, con algo que era inesperado para todos, ¿no? La pandemia fue algo que no No, fue no se imaginó nunca en nuestras vidas. Pero bueno, lamentablemente, se llegó muchas personas, queridas. Eh, Agradeciéndote el tiempo, Jean-Pierre. Eh, ¿Todavía tienes acá la marca de... Sí, sí. Se el Kaiser. De, de Sabrano. ¿no? Un tatuaje, tengo un tatuaje. Eso es penal y es rojo. O sea, yo puedo opinar, la gente puede opinar, pero el, el jugador, ¿qué opina? O sea, porque o sea es penal, es roja, eh, ustedes no tienen la chance a veces de... Para mí es penal. Claro. Pero, ¿cómo es? O sea, ¿puedes sacar roja y correr penal? Sí, por... porque es agresión. Ah, yeah. O sea, cuando, si, yo, si yo te intento quitar la pelota y es penal porque te di, no ahí la doble amonestación. Amaría nada más. No, o sea, la, el doble castigo no vale, ¿no? Entonces es amarilla y penal. Sí. No, Pero cuando sí. hay agresión, ¿no? Eh, no, era penal o sea, y si roja. Me tengo un codazo en la cara. Rojada, sacada. Claro. Es roja y penal. Es penal y roja ¿no? Y. Y Carlos sabe Carlos sabe ahí en el vestuario también estábamos hablando. Cuando llegué ahora también. Sí, ya eh, te la dejó. Pues, sí, ¿no? sí, sí. Y cuando llegué también los de la U. Gracias, me decían, porque, <laughs> porque es un que a ellos les, les ayuda y les, les sirve bastante, más que nada por pues, el resultado, pues, ¿no? Uh -huh, claro. sí Pero es penalio rojo. Para mí es penalio rojo, sí, claro. Sí. Para ti también. No, para mí también, sí. de una, sí. Además es zambrano, ¿no? Claro, <laughs> si lo hacía, no sé, este. <laughs> El defensa más, el Mudo Rodríguez, te digo, no, huevón, se cayó, no fue chance. casual, claro, pero es Carlos Andrano, pues no, o sea, tiene antecedentes. Pero bueno, qué, qué bonito conocer un poco de tu historia, de, de, de vida, sobre todo, de, del fútbol. Tendría mil millones de preguntas más y evidentemente las quiero guardar para alguna u otra oportunidad. Te deseo lo mejor no en este momento, en, en Melgar, eh, estás en un camino que seguramente vas a llegar incluso hasta más. Arriba y, y, y en la selección También, y gracias por, por, por elegir el espacio Y permitirme hacer esta entrevista Gracias a ti Horacio, sabes que Yo siempre tengo buena predisposición Con, con ustedes Porque yo crecí En ese ambiente, ¿me entiendes? Y sé lo que para mi papá o para mi hermano Que den una nota O sea, es algo importante Porque le sirve, entonces eh, En ese aspecto, como te digo Siempre predispuesto y con buena onda Para, para ustedes, y bueno Agradecerte por la nota y que, y que sigan los éxitos. Gracias, Janfir. A ti, gracias. Fue un capítulo más de Cojo y Manco, esta vez con el pean chimbo. Nos vemos en la próxima edición. Cuídense mucho. Chao, chao. Este programa llega gracias al auspicio de Retabet. Onda.